Muchas gracias a Raúl Pérez. Aquí sirve el árbitro y está la emoción de la primera parte. Dos veces, después te platicamos. ¡Cañonazo! ¡Uf! La pelota destruye ahí un anuncio, pero no pasó muy lejos. ¿No? ¿Estoy mintiendo? Unos. Centro, cuidado, aquí el remate. El arquero está atrapando a Alfredo Talavera. A segundo palo está listo Cristian Pérez. Viaja la pelota, solo el cabezazo. Una reacción de millonésima de segundo del arquero Campestrini. Lo que pretende, ya lo estarás analizando, Beto Valdés. Ya arrancó el segundo tiempo. Y este partido Cristian Pérez lo ha hecho bien. Botinelli le pegó la pelota, va por arriba. Tierres en el centro, el Chavo aquí es peligrosísimo. El Chavo a Lustiza, ya se volteó, le pegó. La pelota fue desviada, perdió fuerza. Jugando con Oscar Rojas. Rojas tiene espacio, le pegó. Campestrini captura. Es con Acosta, es habilidoso, salió de entre dos. Sigue Acosta, sigue Acosta, sigue Acosta. Talavera, Talavera la manda, tiro de esquina. Tapan la visibilidad. Es Lucas Lobos, es el tiro, pegó en el travesaño, el disparo de Esquivel. Eso para Uribe, denle el trazo, Uribe solo, Uribe, gol. Dirigida, el disparo y el Toluca está ganando 1-0. Sí, es un golazo del colombiano Uribe. ¿Cómo se la pone con el pecho? El control es excelso, maravilloso, se pone de frente y liquida, liquida a un Campestrini que nada tenía que hacer. Es cierto, agarran distraída la defensiva, pero bueno, hay que entender que el Puebla estaba buscando un gol. Así era, toma y daca, lo consiguió el Toluca, que llega en 1-0. Gol por México. Por cada gol vamos a apoyar con 5 becas de bachillerato. Entra a www.golpormexico.com y vota por el estado a beneficiar. GNP Seguros, Fundación Televisa. El balón lo va a tener Gutiérrez. El árbitro se prepara para dar el silbatazo. Los Diablos Rojos del Toluca están en semifinales. Y van a tener la serie contra Tigres en esa instancia. Vaya duelos que nos esperan.